As explotacións que non teñen garantizada a recollida en ningún momento, explotacións que venden a 17 céntimos. Se non hai unha resposta inmediata de unha subida de precios, as explotacións gandeiras van ter que pechar. Por que non hai un interés por parte do goberno de facer isto? E desde logo, señor Feijóo, está sendo gran liquidador do sector lácteo galego. 1.000 tractores y unas 2.000 personas a pie, según los organizadores, han tomado hoy el centro de Vilalba en protesta por unos precios que califican de miserables. Los ganaderos calculan que les cuesta 30 céntimos producir un litro de leche, pero miles de granjas están recibiendo poco más de 20. Están hartos de trabajar a pérdidas, una situación insostenible. Tanto que calculan que solo en la comarca de Aterrachá hay cerca de 1.000 explotaciones a punto de echar el cierre. Están decepcionados por la falta de avances tras la reunión con el Ministerio, porque de buenas intenciones recuerdan que no se come. Y piden a la Xunta que lidere la negociación de los productores con la industria y la distribución. Buenas noches. La Xunta ya ha contestado a esa gran tractorada. Dice el conselleiro de Industria que el futuro pasa por actuar de forma conjunta y dar valor añadido a la leche, un objetivo que comparten sin duda los ganaderos, aunque ellos piden acciones a corto plazo. Granjas que cierran y vacas que van camino del matadero por falta de rentabilidad. Pero hoy hablamos además de otro animal, una especie invasora que se extiende a toda velocidad. En lo que va de año se han retirado ya en Galicia el doble de nidos de avispa asiática que en todo 2014. Este gigante invasor se multiplica y se propaga. De La Mariña y el sur de Pontevedra ha avanzado hasta casi toda Galicia, sobre todo al norte de A Coruña. Los expertos recomiendan precaución. Toda precaución que tomen es poca. Son unos insectos que en la proximidad del nido se hacen muy violentos, son muy sensibles a las vibraciones, son muy sensibles al ruido. Pues estábamos desbrozando una finca y de repente pues salieron. Por lo menos unas 50. Escapé, quité el chaleco, quité todo que tenía encima mía. Hoy de nuevo los sindicatos se han concentrado a las puertas del nuevo hospital de Vigo. Conforme van aumentando las dotaciones y los servicios trasladados al centro sanitario, aumentan también las quejas de la Junta de Personal. Denuncian privatizaciones de servicios y recortes y aseguran que Sanidad no instalará las 1.464 camas prometidas. Esta semana el inicio del cobro del aparcamiento ha caldeado más el ambiente. Ellos culpan a la Junta y el PP culpa al alcalde de Vigo por no planificar mejor las líneas de autobús para que los pacientes no tengan que gastar en el parking. Aparcar aquí no sale gratis, pero en este caso la recaudación es para una buena causa. Quienes vayan a la playa Samieira en el concello Pontevedrés de Poio pueden dejar su coche en este descampado sabiendo que su aportación irá destinada a Cáritas. Es un Leira Parking solidario. La iglesia cedió los terrenos, el concello los acondicionó y Cáritas los gestiona. Una cadena que termina en la mesa dando de comer a las 20 familias de la comarca que necesitan una ayuda para poder subsistir. Sin pagar nada a fuerza, o sea, voluntario, dan unos céntimos o que sea, pues está, no solamente tienen sombras, aparcamiento, sino que pois está vixiado. E aparte que o espacio que permite que a xente teña a praia moito máis cerca. Nos acercaremos a los 1.000 euros. Los principios por encima de todo es la máxima que ha aplicado el gobierno de Compostela Berta en Santiago al renovar los convenios con las entidades sociales. Se mantienen las líneas de ayuda salvo con dos asociaciones Provida que se quedan sin subvención. Desde las entidades defienden su labor social de apoyar a las mujeres embarazadas para que no estén solas. Nos ha pillado un poco de sorpresa, porque nosotros somos una asociación apolítica y aconfesional y nuestra labor social está ahí. Que hay alguna línea vermella que a gente no entendería que seguiramos a mantener, ¿no? Y en este caso, bueno, una cuestión de coherencia. También por coherencia, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha presentado esta tarde su dimisión, una renuncia que en realidad es otra petición a los griegos, que vuelvan a depositar en él su confianza en las próximas elecciones. Comicios que de momento no tienen fecha, aunque todo indica que podrían celebrarse en septiembre. Tsipras asegura que el mandato para el que fue elegido hace apenas 7 meses se ha agotado tras la negociación del tercer rescate. Ha asegurado tener la conciencia muy tranquila después de dar la batalla y salvar a su país. Ahora le toca a los griegos, ha dicho, decidir sobre su gestión.
cientos y cientos de tractores, 1.000 según los organizadores, han tomado hoy el centro de Vilalba. Los ganaderos, más frustrados si cabe tras la reunión en el Ministerio, insisten en pedir un precio justo por su trabajo y su producto, la leche. Producir un litro les cuesta, según sus cálculos, 30 céntimos. Y según esas mismas cuentas, en toda la comarca de Aterrachá hay más de 1.000 granjas que se están viendo forzadas a vender la leche a entre 18 y 20 céntimos. Por eso hoy ganaderos de Parga, Meira, Abadín, Begonte o Guitirit de toda la zona han protestado de esta forma, con un llamamiento muy claro al gobierno gallego para que lidere las negociaciones y no mire hacia otro lado. Porque recuerdan que a pesar de las buenas voluntades trasladadas por la ministra de Agricultura, de buenas voluntades no se come. Piden el apoyo de toda la sociedad gallega y anuncian que seguirán con su calendario de protestas. Miles de familias en Galicia dependen del sector lácteo, por ejemplo, en comarcas como Aterrachá. Hoy en Vilalba esos 1.000 tractores había que sumar otras 2.000 personas manifestándose y además el apoyo de comercios y establecimientos que cerraron sus puertas como medida de solidaridad. En el manifiesto final así lo aseguraban. Ante situaciones como estas, todos en Galicia somos algo ganaderos. Todas y todos somos gandeiros, teñamos vacas ou non. Por un mundo rural vivo, una loita contra o abandono do rural, contra os incendios, contra a emigración forzada da nosa mocidade. A la protesta en la que se han coreado frases como leite regalado, gandeiro humillado, han acudido alcaldes de la zona y representantes del PSDG y del BNG. Los convocantes piden, además de un precio justo, que se garantice la recogida y que se prohíba la distribución usar la leche como reclamo. Le exigen a la Xunta que apoye además la negociación colectiva entre todas las patas del sector para poder lograr un acuerdo al menos similar al que funciona en Francia. Foi unha frustración total e absoluta, na cal se viu totalmente o desinterese por parte da Administración Central que ten neste sector e por parte da Xunta de Galicia. 34 céntimos, 6 céntimos por encima da media que se está cobrando a día de hoxe, foi o precio orientativo que chegaron en Francia, porque en Galiza non, eso que queremos deixar aquí alto e claro, porque non hai un interés por parte do goberno de facer isto. E desde logo, o señor Feijó está sendo gran liquidador do sector lácteo galego. Están pechando centros de explotacións. Non nos podemos permitir o luxo de pechar ninguna explotación máis. Neste momento temos que conseguir arrancar das nosas administracións solucións, que se poñan solucións encima da mesa. Non se pode estar producindo máis da terceira parte das explotacións por debaixo de 26 céntimos, moitos en 18 e 20 céntimos. Tres pico de media por debaixo da media nacional. Eso quere dicir que hai unha vontade por parte das industrias de distribución de facer dano onde se produce o 40% do leite do Estado español. É o único que vai acontecer, se isto sigue así, é que as nosas granxas pecharán e entón a distribución pues, trairá o leite de Francia e de Alemania. Require solucións políticas a un problema político e un forte compromiso co medio rural. Para Francia, o sector do leite é un sector estratégico. Para o Partido Popular en España e en Galicia nunca o foi. E este é o resultado. Un litro de auga costa 43 céntimos e o litro de leite neste país 27, a mitad. O presidente galego debe poñerse de diante do sector leiteiro, sector que soporta 100.000 postos de traballo neste país, e debe buscar a maneira de marcar un precio xusto. Unas palabras resonaban especialmente en esta manifestación. Ayer Jesús Lence, propietario de Leche Río, aseguraba ante los micrófonos de V Televisión que los ganaderos tampoco estaban tan mal económicamente. Hoy, desde Vilalba, le pedían prudencia en sus declaraciones. Non está mal económicamente o señor Lence. É dicir, a conta de pagar baixos precios aos gandeiros é a primeira cosa que hai que decir ao señor Lence. O señor Lence parece que non sabe un pouco o que se vive no rural galego. E desde logo parecenos que xa estamos fartos de declaracións provocadoras. Con esas declaracións descalificase de por si mesmo, está vivindo dos gandeiros e non debera de facer ese tipo de declaracións. Non sei cales estón ben. Si están ben ou mellor, si están aguantando, é porque no ano anterior houve un ano que foi bastante bo de precios. Dese señor está todo dito e é super coñecido. Ojalá puidéramos vir de festa e celebrar o San Ramón, non con tractores. En Vigo, outros trabajadores, estos de la sanidad pública, se han concentrado en protesta por los recortes que afectan al novo hospital Álvaro Cunqueiro. ¡Nombrado!
Aseguran que motivos para manifestarse no faltan. Por un lado, denuncian opacidad en el traslado y en las reasignaciones de puestos, también en las privatizaciones y ajustes que se están llevando a cabo en algunos servicios. Los sindicatos hablan de recortes en quirófanos y un menor número de camas del anunciado. Como colofón está el pago del aparcamiento. Censuran que no exista ninguna alternativa para dejar el coche y sacan su calculadora. Frente al euro con 86 céntimos por hora que cuesta el parking, están los 10 millones de euros que dicen ganará la empresa concesionaria cada año con el aparcamiento, sin contar el canon de 70 millones al año que el Sergas tendrá que pagar durante 20 años para abonar la construcción del hospital. Ainda que temos un acordo de principio de como ten que ser o traslado do personal, o certo que despois de 7 comisións paritarias o director de Cursos Humanos fai caso omiso dos planteamientos sindicales e dos traballadores. Están facendo o traslado con total opacidade. Hai terreno suficiente fora do hospital, pegado ao hospital, que está vallado, que pertenece á Consellería de Sanidade, que abrindo a ciudadanía podía haber 3.000 plazas de aparcamiento. Vamos a pagar, sin aumentar as camas, 70 millóns de euros durante 20 anos e, ademais, van a recaudar entre 14 e 15 millóns de euros. Creo que falaban de 10 millóns de beneficios o ano polo tema do parque. O negocio é redondo. El PSDG quiere que se abra una comisión de investigación en el Parlamento sobre el nuevo hospital de Vigo. Los socialistas ya han registrado la iniciativa, atendiendo así a la petición de la Asociación por la Defensa de la Sanidade Pública. El PP no está de acuerdo. Hoy ha hablado el portavoz sanitario de los populares desde Vigo. Sobre las tarifas del parking, Santalices insta al Concello de Vigo a que busque una solución mediante transporte público para evitar que los ciudadanos tengan que asumir el coste del aparcamiento. Aquí o fundamental é se se pode buscar un mecanismo de colaboración. Non estamos a favor do transporte público. Implantemos transporte público, pero ben, dándolle facilidades aos usuarios. Unha forma de darlle facilidades aos usuarios, pois para mí podía ser o bonobús, reforzar as líneas de transporte. O único que estamos falando é dunha serie de actividades non asistenciales, non sanitarias, que prestan servicios, digamos, asistenciales concertados como antes. Isto era igual cando estaba o goberno bipartito que cando estábamos. Por lo tanto, creo que o que temos que facer é potenciar, sentirnos orgullosos deste magnífico hospital Álvaro Cunqueiro. Los que sí se pueden sentir orgullosos de su estacionamiento son los que gestionan el Leira Parking de la Playa del Año, en Poio. La parroquia, Cáritas y el Concello se pusieron de acuerdo para sacar partido a una finca descuidada, propiedad de la iglesia, y convertirla en un aparcamiento cuyos usuarios tienen la opción de dar o no un donativo. De sus contribuciones se beneficiarán las familias más necesitadas del municipio. Los Leira Parkings ya son parte del patrimonio de la costa gallega. Durante el verano, propietarios de fincas cercanas a las playas las convierten en aparcamientos a un módico precio. Pero el estacionamiento de la Playa del Año tiene una particularidad solidaria. La sede de Cáritas en este municipio apenas tenía recursos más allá del cepillo del templo. Dependíamos solamente de lo que recaudábamos los primeros domingos de cada mes en la misa. Pero eso era insuficiente para la veintena de familias que atienden a diario. No tengo para pagar la luz, que si la bombona de gas. La parroquia, bajo el mando de don Antonio, cedió estas dos parcelas de unos 3.000 metros cuadrados y el concello hizo el resto. Dicen, oye, esto es un sitio que tenemos que aprovecharlo para algo. Fui corriendo así a cadea. Desbrozala, limpiala y preparar o acceso, que era lo que peor estaba. No podían bajar los coches. Así que desde principios de julio, una hucha de donativos preside este Leira Parking. Los donativos de los veraneantes ya han llenado tres huchas como esta. Nosotros también contribuimos a que la cuarta rebose cuanto antes. Esto es voluntario. Pagas si quieres y si no quieres, no pagas. No pasa nada. Nadie les reclama dinero. No todos se animan a contribuir. Hay algunos, sí. Son los menos. Son los menos. Los petos no se abrirán hasta el final del verano. En el recuento, Cáritas confía en llegar a los 1.000 euros, aunque sea moneda a moneda. ¿Cuánto? Un euro. Es un euro, por lo menos. Si se ayuda a otra gente que tiene necesidades, pues mira. Ahora sí, claro, si fuera para el clero ya no me parecía tan bien. Un clero que, según el propio párroco de Raso, debería desbloquear su patrimonio para estas causas. Es una pena, tanto edificios como fincas, pero eso en todas las diócesis. En esta parroquia ya piensan en ceder la casa rectoral para casa de acogida y acondicionar el Leira Parking con merendero y un chiringuito.
Consiguieron que el gobierno pagara sus tratamientos tras semanas de protestas y denuncia social. La lucha de los enfermos de hepatitis C continúa. Denuncian que no se les suministran los fármacos a quienes cumplen condena en las cárceles. El director de asistencia sanitaria del Sergas les ha confirmado hoy que la Xunta solo pagará el tratamiento a 5 reclusos enfermos porque le obliga una sentencia judicial. El resto de casos los deja en manos del Ministerio de Interior. Desde la plataforma acusan de cinismo político al Sergas por permitir que los pacientes que cumplen condena en las cárceles se deterioren por una enfermedad mortal que tiene tratamiento. Ahora voy a pedir que el pueblo griego decida. Son palabras de Alexis Tsipras tras presentar esta misma tarde su dimisión. El hasta hoy primer ministro griego considera que su mandato, iniciado hace menos de 7 meses, ha quedado agotado tras la dura negociación del tercer rescate en Europa. En su discurso a los griegos a través de la televisión pública ha asegurado que es consciente de que no se ha logrado todo lo que había prometido, pero insiste en que se ha salvado al país y que se ha enviado un mensaje a Europa. Ahora son los griegos, ha dicho, los que tienen que valorar con su voto si se ha negociado bien o no y quién lo hará en un futuro cuando toque hablar de una reducción de la deuda. Desde España, Izquierda Unida considera lógico el adelanto. Son las primeras reacciones de una dimisión que seguro tendrá su traslación mañana al debate político en nuestro país. Un debate que hoy ha girado en torno a la nueva medida anunciada por el Gobierno a unos meses de acabarse la legislatura. Los directivos de empresas públicas tendrán que ajustar los gastos de viajes con cargo al erario público. No podrán volar ni coger un tren en primera clase, un ahorro que se podía haber estado aplicando desde hace 3 años y será de obligado cumplimiento a partir de este viernes. El Ministerio de Hacienda ha emitido una orden que estaba pendiente desde la aprobación de la reforma laboral en 2012. Además de no poder volar en primera clase, se les insta a reducir los desplazamientos y sustituirlos por videoconferencias y hacer uso del transporte público en los trayectos en los que resulte más barato que el coche oficial. La norma afecta a unos 600 directivos de empresas públicas. Algunos desde hace mucho tiempo venimos practicando pues el sano ejercicio de utilizar el coche oficial lo menos posible. Algunos tenemos el transporte público como el medio de comunicación habitual y también el coche de San Fernando, un rato a pie y otro andando. O sea que me parece muy bien. Lo que ha hecho el Ministerio es dar forma a algo que ya se venía practicando, porque yo te puedo decir que yo he viajado con secretarios de Estado a lo largo y ancho de esta legislatura y hemos ido en turista. No, yo estoy muy a favor. De hecho, yo suelo viajar en turista. Yo creo que todo lo que sea ajustarse tiene que empezar siempre por los que más ganan, ¿no? Bueno, que se pongan a nuestra altura también, ¿no? Lo que ocurre que a veces con este tipo de medidas son más de galería que de otra cosa. Si quiere ir en business, que lo paga aparte. Además es que eso ya está sucediendo en muchos países de Europa. No sé por qué España no se monta el carro. Quiero que tengan las mismas oportunidades que nosotros. De verdad, lo estoy deseando. Quiero ver cómo es su vida, como la nuestra. No tiene por qué tener tantos privilegios, que ya tienen bastantes. Me parece que acertada. Debería de haber llegado antes, pero bueno, que no sea tan cerca de las elecciones suena un poco así rancio. Ahora todo son noticias fantásticas y fantabulosas acerca de lo bien que han ido estos 4 años y esas cuestiones, así que... Nuevo capítulo en el caso Rato. El presunto testaferro del ex vicepresidente declaró esta mañana ante el juez 2 días después de ser detenido cuando intentaba viajar a México. Portuondo debe aclarar si usó una empresa pantalla para blanquear 2 millones de euros de una presunta comisión ilegal de contratos de publicidad de Bankia. Un dinero que los investigadores creen que se repartieron luego Rato y el detenido. Camisa blanca, esposado y custodiado por la policía. Es Alberto Portuondo, presunto testaferro de Rodrigo Rato. Así le hemos visto llegar a los juzgados de Plaza de Castilla desde la prisión de Soto del Real, donde lleva 4 días. Su declaración es fundamental para aclarar si Rato cobró comisiones cuando era presidente de Bankia. Nada más asumir la presidencia, el ex vicepresidente avaló con su propia firma contratos millonarios a 2 empresas, Zenit y Publicis. Así consta en varias actas que revela hoy El Confidencial en 2011 y en 2012. Tras obtener esos contratos, esas empresas habrían pagado comisiones supuestamente a Rato a través de una empresa pantalla que presidía Portuondo. En la base de datos de la agencia tributaria constan estos datos, unos ingresos de más de 800.000 euros precisamente entre 2011 y 2012. Estos datos fiscales pasaron inadvertidos en un principio a la agencia tributaria. Rato siempre ha negado cualquier cobro de comisiones ilegales.
Se marcan líneas rojas. El gobierno de Santiago deja a dos asociaciones antiabortistas sin ayudas sociales. El alcalde lo explica como una cuestión de coherencia con el ideario de Compostela Aberta. Sin embargo, desde las asociaciones muestran su sorpresa. Una de las afectadas, Red Madre, defiende su labor social que llega en Santiago a 165 familias. El gobierno de Santiago empeñado en demostrar que los usos y costumbres no son normas. Y ya aplicaron su ideario en la relación con la iglesia, ahora le toca a las entidades sociales. Red Madre y Centinela se quedan sin ayudas. Inaudito sería que una candidatura de Unidad Popular accedese a seguir financiando pues a grupos antiabortistas financiados Opus Dei. Eso sería lo que ninguén entendería. Algo inaudito para el PP, que acusa a Noriega de practicar su primer desahucio, ya que las asociaciones se quedan sin 3.000 euros y sin un piso municipal. En el éxito que el gobierno entrante intente priorizar otras entidades que entendemos que cumplen una labor, una función más acaída en estos momentos en necesidades sociales de la ciudad. En Red Madre están sorprendidos, defienden que son una asociación apolítica y aconfesional, realizando una labor social que invitan al Concello a conocer. Y vean la labor que hacemos y la alegría que tienen las madres cuando vienen con sus hijos y reciben esa pequeña ayuda que les podamos prestar. Seguiremos buscando recursos para que estas mujeres que quieran tener su embarazo y no tengan recursos puedan seguir adelante con él. Inaudito para unos, coherencia para otros. Pero ¿qué opina la gente? ¿Deben condicionarse las ayudas a la ideología? No me parece bien que según la ideología cambien, quiten o pongan subvenciones. Bueno, pero es que eso yo creo que desde que existe democracia ha sido así. Muy coherente. Además, teniendo en cuenta que las subvenciones más importantes fueron para Cáritas, porque a su labor no tiene nada que ver con ideología. Que se subvencionen ellos mismos los que busquen otro tipo de financiación. El próximo año Noriega dice que habrá otros criterios, pero no parecen dispuestos a que la costumbre prime sobre sus principios. El alcalde de Santiago también ha hecho un llamamiento a la generosidad para constituir la Marea Galega para las próximas elecciones. Ante las negociaciones que se están produciendo, Martiño Noriega ha recordado que lo que pide la ciudadanía es unidad y no imponer criterios partidistas. También ha respondido al PP y a su mensaje de vincular a Podemos con el radicalismo. Toca generosidad de las partes, toca que las partes renuncien un poco a una lectura de máximos y que entendan que todos teñen que facer concesións e cesións polo momento e porque esa é a demanda cidadán, é a demanda cidadán ou polo menos é o mandato cidadán para poder vencer o Partido Popular. O resto serán triunfos de parte que serán a derrota do conxunto. O Partido Popular non se decatou de que a estrategia do medo xa non lle funciona, porque non entenden unha cuestión fundamental, que os radicais e a xente a quen lle ten medo é o Partido Popular. Triacastela está dividida, toros sí, toros no. Este domingo se celebrará la corrida importada del pueblo vecino, después de que la nueva alcaldesa de Sarria se negase a subvencionar el espectáculo. En Triacastela sí acogen los toros porque, según su regidora, suponen un coste mínimo. Pero la decisión está suponiendo mucho más que dinero, está dividiendo a los vecinos. Muchos rechazan el espectáculo porque consideran que no hay tradición de toros en Triacastela. El pueblo está dividido, pues más o menos la mitad está a favor y la mitad en contra. Estamos hartos de la alcaldesa y de los toros, que aquí no hay tradición, aquí nunca hubo tradición de toros, aquí no queremos maltrato animal, aquí tratamos bien los animales. La polémica se aviva conforme se acerca la fecha. En Change.org hay una petición para que no se celebre la corrida, que ya supera las 8.000 firmas. La falta de infraestructuras llevó a montar una plaza portátil y a habilitar un tren que traslade a los vecinos de Sarria, que llevaban años yendo a los toros y que quieren seguir acudiendo. La alcaldesa de Triacastela se defiende, mientras muchos bares ya han colgado el cartel de antitaurinos. Nosotros no nos negamos a hacer corridas de toros. Simplemente que no nos parece lógico hacerlo fuera de las fiestas, con lo cual, si el año que viene pues se plantea, pues se puede valorar si se hacen o no, siempre y cuando no sea con ningún tipo de coste por parte de las arcas municipales. Esto va a atraer a mucha gente al pueblo, puede traer hasta 1.500 personas y para nosotros es fundamental un ayuntamiento rural, de montaña, pequeño como somos, a poder albergar un evento de estas características con mínimo coste, pues puede dejar mucho dinero. Yo no soy ni taurina ni antitaurina. Considero que es algo, un festejo popular español, que es legal hacerlo y por lo tanto no tengo nada en contra.
Otro animal más pequeño que trae de cabeza a vecinos de toda Galicia y también a los servicios de emergencia es la avispa asiática. Llega a duplicar en tamaño a su pariente, a la que estamos acostumbrados a ver, la avispa común, a la que podría llegar a desplazar de su hábitat, porque esta especie invasora que ataca a las abejas además se está extendiendo. Si las zonas más afectadas eran en un principio el norte de Lugo, a Mariña, y el sur de Pontevedra, las avispas velutinas se han dejado ver ya en zonas del sur de Lugo, en Osancares y también, aunque algo menos, en Ourense. En lo que va de año se han eliminado ya el doble de avisperos que en todo el 2014. Los servicios de emergencias de algunos de los ayuntamientos gallegos afectados llevan semanas trabajando sin parar para tratar de eliminar los nidos de las avispas velutinas. Culleredo ha retirado ya 50. Las llamadas al 112 se multiplican al mismo ritmo que los nidos de la ya famosa avispa asiática. Y lo que hacemos es eso, ir a por la velutina, que sí nos importa porque es una plaga y nos está causando todos estos daños, y lo programamos para la noche. Y es el momento oportuno, que es cuando están más recogidas, más dentro del nido, más incluso más calmadas. Les atacamos inicialmente con un spray, lo que hacemos es intoxicar esa celda por dentro. Cuando vemos que va paulatinamente, va dejando de hacer ruido y vemos que la actividad va a menos, lo que hacemos ya es meter todo en un saco, una bolsa, y la desprendemos de donde esté. Algunos casos complican todavía más las cosas. Este nido, con más de 1000 velutinas, está en un árbol endeble y de más de 20 metros de altura. Ahora esperan refuerzos para poder eliminarlo. Estamos, además, en un momento clave. Y a partir de ahora, septiembre-octubre, contase con que empecen a salir as novas raíñas do ano que ven, que serían as fundadoras dos niños do ano que ven. Hai unos estudios que di que entre 100 e 300 poden salir perfectamente dun niño. De feito, este desmadre deste ano ven dos poucos que apareceron o ano pasado. Problemas para el medio ambiente y para los ciudadanos, sino que se lo digan a José Ángel y a Enrique. Esto es lo que les ocurrió la semana pasada. Pues estábamos debruzando una finca y de repente pues salieron. Por lo menos unas 50, por lo menos. Escapé, quité el chaleco, quité todo que tenía encima mía. Y a mí me picó aquí, cerca del hoyo aquí. A mí me picó en dos lados de la cabeza, un brazo, otro brazo. É unha man. Empezou a salir granos por os brazos, por o corpo todo. Non as quero mirar en diante. No. Las avispas velutinas se han convertido en el enemigo. La Asociación Gallega de Apicultores lleva años concienciando sobre la llegada de la avispa asiática con carteles como este o trípticos como este que tengo en mi mano. Pero, ¿cómo enfrentarse a ella si usted tiene la suerte mala de verla delante? ¿Y cómo combatirla? Bueno, hay líquidos comerciales como este que tengo en mi mano, pero también trampas caseras, modos mucho más artesanales de poder combatirlas. Toda precaución que tomen es poca. Son unos insectos que en la proximidad del nido se hacen muy violentos, son muy protectores para con el nido, así como fuera del nido, en la lejanía, pues se comporta como cualquier otro himenóptero, sin problema ninguno. En la proximidad del nido son muy violentas. Son muy sensibles a las vibraciones, son muy sensibles al ruido. Que se retire con precaución, sin hacer ruido, y que avise al organismo correspondiente, que en este caso es el servicio de emergencias o el 012. La trampa casera, a base de una botella cualquiera de refresco, de litro y medio, dos litros, a la cual recortamos por su parte alta y después la invertimos a modo de embudo, ¿no? En su interior, a modo de cebo, le podemos echar una mezcla de cerveza y vino blanco. Se puede diseñar de muchas maneras, ¿no? Tal y como os comenté, cortándoles y poniéndoles de esta manera, como simplemente haciéndoles un pequeño corte e incorporándoles la parte superior de otra de ellas, ¿no? Esto normalmente en cualquiera de las dos se cuelga a un metro aproximadamente del suelo. Me dijeron del líquido este que las cogía y bueno, pues decidimos por lo menos las que caen aquí no van para dentro. No, y caen seguido, ya ves. Tenemos que poner más botellas, a ver si las acabamos. Ser una de las mejores playas del mundo tiene un precio, y más en pleno mes de agosto. La playa de Azcatedrai supera sus propios récords de visitantes. Estos días ha colgado el cartel de sin aforo.
Esta era la imagen esta mañana, lleno absoluto, colas y mucha, mucha gente. Las 4.800 entradas gratuitas que se habilitan para cada día son insuficientes. Decenas de turistas se han quedado sin pisar el Arenal por no haber reservado previamente en la web que ha habilitado la Xunta para controlar el acceso a este espacio singular, que se ha convertido en un lugar de peregrinación para quienes visitan el noreste de la comunidad. Hay quien ha reservado con un mes de antelación para evitar la frustración de no poder bajar a la playa. Habíamos visto por internet eso, que había mucha gente. Nosotros que lo cogimos desde Madrid, ya venían preparados. Sí, lo cogimos ya hace unos 20 días. Hay que venir a las catedrales, es una vuelta que darle. Esto es una reserva natural, aquí no va a pasar nada, si hay controles. Entonces ahora yo vengo de Valencia, 1.000 kilómetros, ¿y ahora qué? Vamos a llegar y nos hemos quedado plof al decirnos que no podíamos entrar. Es el último adiós a Lina Morgan ante la vista de cientos de seguidores, pero como ella misma quiso, en el Teatro La Latina de Madrid y sin la presencia de ninguno de sus familiares directos. Por expreso deseo de la actriz se ha prohibido el acceso a sus sobrinos, con los que no tenía relación hacía años. Quien sí le ha acompañado es Daniel Pontes, su chofer. También le han dado el último adiós compañeros de profesión y políticos de diferentes partidos que se han acercado a la que fue la casa de la actriz. La mujer que quiso ser Chaplin nos deja a los 78 años tras una trayectoria de éxito unida casi siempre al teatro y a la televisión. Agradecidos y emocionados hoy más que nunca, como ella misma decía, gracias por venir. Se despojaba de su timidez solo sobre el escenario. Subir el telón mil veces y colgar el no hay entradas un día tras otro dio una lección magistral. Madrileña castiza, ¿quién le iba a decir que el teatro de su barrio, La Latina, iba a ser suyo? Pues era su casa. Por eso mismo cuando lo compramos hace 5 años... le dejamos su palco, su antepalco y su despacho de por vida. A los 13 años dejó de coser uniformes militares en la sastrería de su padre para ser artista. Se enroló en la revista La Chica Sabía Cantar y algo más. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca pa' tanto como destaca? Aunque los últimos años, sobre todo tras la muerte de su hermana, decidió vivirlos ajena a los focos, Lina Morgan ya lo había hecho casi todo. Hay quien presume de taquimecanógrafa porque toca muchas teclas. Acumuló fama, una fortuna, cumplió muchos sueños. ¿Sí? Marcelo, ¡ay, me va a dar algo, me va a dar algo! Tan famosa por su bienvenida. Y hoy toca despedirla. Gracias por venir. El Triángulo de las Bermudas se ha tragado barcos y aviones generando miedo e inspirando obras literarias, pero tiene una explicación científica. Nos lo cuenta Xavier Fonseca. Para empezar, deberíamos comentar que en los mapas realmente no existe una zona geográfica reconocida como el Triángulo de las Bermudas. Podemos hablar del Atlántico Norte, el Golfo de México o del Mar Caribe. Pero bueno, si admitimos que podemos trazar un triángulo que tenga un vértice en la península de Florida, otro en Puerto Rico, otro en las propias Islas Bermudas, podríamos hacer ahí una especie de triángulo. El mito que rodea esta zona del mundo surge en los años 50, cuando se publica un artículo periodístico que describe algunas desapariciones de barcos y aviones bajo extrañas circunstancias. En esa década, otros tantos autores, algunos de ellos ufólogos, ayudaron a crear más misterio. Es entonces cuando surgen curiosas teorías para explicar el origen del lugar maldito. Se dice, por ejemplo, que allí hay un agujero de gusano, un túnel a través del espacio-tiempo y que los desaparecidos son transportados a otro universo. Otra tesis apunta a que es una especie de estación que tienen los extraterrestres para abducir a los seres humanos. También que se trata de una zona donde el gobierno americano realiza extraños experimentos meteorológicos. La Marina está controlando el tiempo para desarrollar un arma nueva. ¿Qué tiene que ver con el triángulo, la desaparición de mis barcos y las malditas visiones?
Lo que la Marina está haciendo podría afectar al equilibrio electromagnético de esa zona del océano. La fama del Triángulo de las Bermudas despertó en su día el interés de la ciencia, que es la mejor herramienta que tenemos para conocer la verdad. Las primeras investigaciones responsabilizaban a las erupciones de gas metano provocadas por las fisuras del suelo marino en el Atlántico y que sí podrían hundir un barco. Pero hoy, con más conocimiento y tecnología, ha sido posible saber qué pasa realmente allí. A idea real é que é unha zona relativamente complexa, é unha zona moi amplia tamén, e é unha zona complexa por qué? Pois porque é unha zona na que se forman furacáns, a temperatura da auga aí no verán é superior aos 26 graus, é unha zona pola que pasa a corrente do Golfo, prácticamente a corrente do Golfo nace aí no estreito de Florida e se vai movendo para o norte, pero posiblemente ou previsiblemente pois eses factores, zona complicada, amplia, fixeron que na época antes dos satélites, nos que era moi difícil trazar a posición exacta dun barco ou dun avión, pois algunhas destas naves se perdesen por estas condicións, zonas de moitos movimentos convectivos asociados a furacáns, moito vento para as embarcacións, e logo hai que ter en conta bueno, a propia corrente do Golfo, que pode tamén facer que os rumbos se perdan ou varíen, e o feito de que unha zona que ten moitas illas tamén, moitos pequenos islotes que poden facer naufragar barcos. Se repasamos los siniestros que se produjeron durante la primera mitad del siglo XX, comprobamos que la gran mayoría de ellos se explican por alguna de estas causas, y no lo decimos nosotros, sino la NOAA. Sí, exactamente. Tanto a NASA como a administración que leva o tema de océano e atmósfera pois fixeron un estudio recientemente e chegaron efectivamente a esta conclusión de que non hai nada que nos faga sospeitar que esta zona pois teña un nivel de accidentes moi superior a calquera outra do mundo. Decía Hipatia de Alejandría que comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Aprovechen mañana las últimas horas del anticiclón porque el sol empezará a escasear a partir del sábado. El fin de semana bajan las temperaturas máximas y llegan las lluvias a toda la comunidad. Este viernes Galicia continuará sobre influencia anticiclónica con vientos de componente norte que aportarán nubes al litoral norte más compactas en las primeras y últimas horas de la jornada. En el centro y en el sur de la comunidad los cielos permanecerán despejados, con nubes de evolución por la tarde en el interior que podrían dejar algún chubasco aislado en zonas altas. Las temperaturas máximas sufrirán un ligero descenso, sobre todo en las provincias atlánticas. El viento soplará flojo de componente norte. Comenzará el sábado con un frente en nuestra comunidad. Los cielos se irán nublando progresivamente desde el oeste, con precipitaciones por la mañana en las provincias atlánticas que se irán extendiendo a lo largo de la jornada. Por la noche comenzarán a remitir. Las temperaturas sufrirán un descenso moderado. El domingo Galicia quedará bajo influencia de una borrasca que se moverá cerca del litoral norte gallego, con un frente asociado que llegará por el noroeste desde la mañana, con cielos muy nublados y cubiertos y lluvias que se extenderán progresivamente a todo el territorio a lo largo del día. Al final de la tarde se abrirán algunos claros. Las temperaturas descenderán, sobre todo las máximas. En las Rías Baixas los cielos despejados de estos días cambian. El viento soplará del noroeste durante toda la jornada, marejada por la mañana y marejadilla por la noche. La visibilidad irá empeorando a lo largo de este viernes. Habrá mar de fondo del noroeste. Nos vamos ahora a Costa da Morte, con viento variable por la mañana y del norte por la tarde. El mar estará rizado y la visibilidad será regular. Mar de fondo del noroeste.
En Artabro y Bares el cielo estará nublado y el viento será variable por la mañana y por la noche. El mar estará rizado y la visibilidad será regular. Habrá mar de fondo del noroeste con olas que alcanzarán el metro y medio. Y terminamos en la costa cantábrica, también con viento variable por la mañana y de norte por la tarde cuando espera marejadilla en el mar. Visibilidad regular y mar de fondo del noroeste. ¿Sabían que el subcampeón mundial de debate en habla hispana es gallego, de Pontevedra concretamente? Lo conocemos enseguida a la vuelta de publicidad y de paso aprovechamos que lo tenemos aquí para que nos cuente algunos trucos para hablar y argumentar mejor en público. Hasta ahora.